Good morning, everyone. Um, we're about to start um, our first hearing this morning, and I haven't found my page. Um, yes, this is it. This is it. Um, this is a hearing on, and welcome everyone. Um, it is good to be in this cold weather, very refreshing this morning. It really woke me up, like I must say, <laughs> when I stepped out the door, um, and now I'm hot. <laughs> <laughs> um, and uh, um, we're here to start this this hearing, and um, it is the first hearing of this panel, and it's equal marriage in the region. It was requested by a number of civil society um, organisations. And the participants who are here present, 10 of them I have, will introduce themselves as they come to speak. You have been assigned, and please don't blame me, by the Secretariat, oh, 20 minutes um, for your presentation. And then we will intervene, supposedly for 20 minutes, but I hope not, so that you can have more time to respond. Um, with that, I invite you to commence. Muy buenos días. Me llamo Hunter Carter, yo soy un abogado pro bono y representante de las uh, víctimas en dos casos de matrimonio igualitario ante esa comisión, los primeros casos de matrimonio igualitario presentado a esa comisión en 2012 contra Chile y en 2014 un caso anónimo contra México. Organizamos esa audiencia temática para poder presentar... Eh, un grupo de representantes de la sociedad civil en los países afectados por gobiernos que no están acatando a la opinión consultiva 24 emitida por la Corte Interamericana hace un año y para explicar por qué es necesario la acción de esa comisión <coughs> contra la muy conocida y larga historia de discriminación en la región contra personas LGBTI tenemos hoy en día la esperanza desde el sistema interamericana para tomar acciones para remediar esta larga historia de discriminación. Aún queda por reconocer que nos están torturando en las calles, matando en los parques municipales, excluyendo de trabajo, vivienda y salud a nuestros hermanos, hermanas, hijos e hijas. La Corte Interamericana en su opinión consultiva 24 hace un año lo dejó muy claro y ha eliminado toda duda sobre la obligación para matrimonio igualitario. Se acabó el debate. Por eso estamos en esa primera audiencia temática sobre ese tema ante esa comisión en un momento histórico para aprovechar de la posibilidad de ofrecer remedios eficaces para llevar casos apropiados para remediar graves y e extensos violaciones de derechos humanos. Esta comisión ha tomado la acción apropiada en el pasado, en casos Duque contra Colombia y Atala contra Chile. Ahora tenemos la hoja de ruta muy clara por la OC-24 si bien hay un fuerte consenso en la región a favor del matrimonio igualitario, porque más de 80% de la población vive donde se celebran esas uniones, son solo, solo unos 30% de los estados que han implementado esa, el matrimonio igualitario. y en el año pasado, solo un país, un solo país ha avanzado en acatar a la opinión consultiva para la integridad del sistema interamericano es importante que y solicitamos muy humildemente a esa comisión de reconocer una responsabilidad de organizar esfuerzos para llevar casos apropiados a la Corte por países que están resistiendo y no están acatando a sus obligaciones tenemos con nosotros representantes de distintos países unidos en decirles a esa excelentísima comisión por qué el matrimonio igualitario está importante para fortalecer familias, eliminar el sello de estigmatización contra la comunidad LGBTI y a ofrecer una vida, una vía abierta a esas familias de gozar de su vida familiar sin discriminación alguna. Ahora paso la palabra a estos representantes y les agradezco mucho su atención. Muy buenos días. Mi nombre es Ciro Colombaras. Eh, soy chileno eh, y efectivamente participo como abogado en dos casos sobre matrimonio igualitario, uno respecto del Estado de Chile y otro respecto de la República de México. En ambos casos actuó pro bono junto con mi colega Hunter Carter y con otros abogados. Y me voy a referir muy brevemente a la situación del caso de Chile. Es el caso más antiguo, se presentó el 12 de mayo de 2012. Va a cumplir siete años en la comisión. Durante dos años negociamos un acuerdo de solución amistosa con el Estado de Chile que después de innumerables reuniones e innumerables negociaciones terminaron en un acuerdo que se firmó el año pasado que establecía una serie de obligaciones respecto del Estado de Chile, entre otras obligaciones promover el matrimonio igualitario. Hoy día, y más allá del cambio de gobierno, acá estamos hablando en el ámbito del derecho internacional y por lo tanto nos referimos al Estado y en ese, y en ese sentido eh, es lo que voy a decir, hoy día se ha planteado una discusión en Chile respecto precisamente de este acuerdo de solución amistosa y del incumplimiento. Desde nuestra perspectiva, el Estado está incumpliendo el acuerdo de solución amistosa. Tuvimos una reunión de trabajo en Boulder, Colorado, en las últimas sesiones de la Comisión, donde no, no llegamos a acuerdo con el Estado de Chile. Eh, y desde esa perspectiva, es eh, necesario tomar una decisión por parte de la Comisión, por parte de los peticionarios y de las víctimas. Y obviamente, en definitiva, eh, resolver si este acuerdo se cumple efectivamente por el Estado o bien se denuncia, se termina. Y en ese caso, eh, el caso creemos nosotros, siendo el más antiguo y el que más ha avanzado, porque el Estado de Chile ha planteado su posición eh, en, diversa, en diversas ocasiones, en algún, durante algún momento, manifestando el acuerdo con nuestra posición, es decir que en definitiva el matrimonio igualitario es una cuestión de derechos humanos y en otros casos en la actualidad sosteniendo exactamente lo contrario. Teniendo nosotros una posición clara, teniendo la OCB24 una posición clara que coincide con la nuestra y habiendo manifestado el Estado de Chile durante estos seis años posiciones absolutamente contradictorias entre sí, nos parece que es un caso de caer el acuerdo que debiera avanzar y llegar a la Corte. Ex excuse me, I'm, I'm sorry to interrupt you, but do I, I didn't hear what case, I thought you were referring to the Atala Rifo case, um, but I understand that is not so. This is the case which is current and on which you're working with Chile and negotiating for a friendly settlement. I'm afraid that's not a proper subject for a regional hearing because Chile is not here to no. respond to your comments about that. Lo entiendo, es una referencia general por países. Y con eso termino. ¿Sí? Buenos días, eh, Iván Chanis de, de Fundación Iguales Panamá. Eh, Panamá hoy goza con una democracia ininterrumpida y asociada a un crecimiento económico sostenido, pero la realidad de las personas LBTI está lejos de ser igual en el desarrollo económico. Panamá se encuentra en espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de las normas que prohíben el matrimonio entre parejas del mismo sexo, eh, de parejas de panameños casados en el extranjero y de dos panameñas casadas también fuera de Panamá. Ambas advertencias todas fueron presentadas por Carlos Ernesto González Ramírez, eh, la primera en representación de Enrique Yelensky y la segunda en representación de Álvaro López. Ambos procesos fueron acumulados en 2017 y se encuentran por decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. El tercer caso es de do dos mujeres lesbianas, Yamilet Garcés y Jessica Atkinton, en julio de 2017, donde de igual forma se solicitó el registro del matrimonio, con la diferencia que se inició un proceso con disuaso administrativo eh, ante la Sala Tercera, caso que tampoco se ha decidido. Denunciamos pues una mora prolongada en la decisión de un tema de gran importancia, lo que cada día vulnera el derecho humano a de las parejas del mismo sexo en Panamá. Dicha situación ha sido utilizada políticamente para organizar un movimiento de extrema derecha religioso que busca presionar el desconocimiento de derechos. Panamá ha avanzado, al poder las personas LBTI, así como yo, participar en eh, discurso político, eh, teniendo presencia en los medios de comunicación. Eh, se nos, ha, se nos ha, ha, se ha avanzado en el respeto a la libertad de expresión y libertad de asociación, cosas que no había en Panamá, así que es bueno también mencionar las cosas positivas de lo que pasa en la región. Pero, Dicho todo lo anterior, Panamá no cuenta con una sola política pública, ley o reglamento que reconozca los derechos de las personas LGBTI, que queda muy claro, las personas LGBTI no existen para el Estado panameño, no hay una sola ley que así lo garantice. Luego la OC24, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ninguna dependencia del Estado ha hecho el debido control de la, de la con, eh, convencionalidad, eh, a excepción de un incipiente eh, avance con el Tribunal Electoral en el tema trans, eso también hay que reportarlo. Eh, dentro de la comunidad jurídica de Panamá ha, ha habido un, un significativo cambio en el apoyo a los derechos humanos de las personas BTI. El mejor ejemplo es, es eh, la opinión del, del procurador general de la administración, Rigoberto González Montenegro, que ha sido enfático en eh, explicar y educar en derechos humanos de que Panamá está incumpliendo y que la responsabilidad social del Estado está, está, está ahí, está ahí porque Panamá no está incumpliendo con la c 24 y con los tratados internacionales. Y para terminar, otro indicador que es, un, por así decirlo, político, pero habla también de la situación en Panamá, es que Panamá, siendo un país eh, tan reconocido por su respeto a los derechos humanos y promoción de los derechos humanos en, en el sistema interamericano, en el sistema de Naciones Unidas, no ha ratificado las convenciones de, de racismo y discriminación y ni siquiera ha firmado la convención de adulto mayor. Es un indicador político de que al contener con esas convenciones un elemento de protección. Específicamente la no discriminación de personas LGBTI, el Estado panameño no está tomando las acciones necesarias para, para respetar nuestros derechos. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Nisa Sanz, de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica. Voy a referirme brevemente al um, avance del tema del matrimonio igualitario y uniones de hecho. Si bien el avance más notorio en Costa Rica ha sido la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Sala Cuarta o la Sala Constitucional que impedía el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la prohibición del reconocimiento de las uniones de hecho. Ha sido un avance importante y notable. Sin embargo, la Sala Constitucional al otorgar 18 meses para que el Congreso haga las reformas necesarias que aseguren el acceso a estas figuras, pues permite que se continúen violando los derechos de estas personas hasta el 26 de mayo del 2020, que es la fecha en que, en que quedaría eliminada esta prohibición. Sin embargo, por la composición actual del Congreso en, en Costa Rica, donde hay un bloque ultraconservador pues que tiene un peso importante, nosotros no vemos viable eh, ningún avance en modificaciones de ley que garanticen antes de ese periodo el avance al matrimonio o a las uniones de hecho. Con la consecuencia de que esta extensión de 18 meses va a permitir que miles de parejas, y me refiero a miles, así como familias homoparentales con hijos e hijas, pues van a continuar quedando en la más completa desprotección legal al no reconocer el Estado, su filiación ni su vínculo familiar. Así como el registro en la dirección de migración de las parejas binacionales que están en situación irregular o en desventaja de su condición migratoria versus sus, sus, sus pares heterosexuales. Es por eso que nuestra solicitud es que se reconozca de inmediato y sin mayor demora el derecho al acceso a esta figura al matrimonio y que garantice todos los derechos derivados eh, de ese vínculo familiar. Por otro lado, es importante que se elimine de inmediato la prohibición por parte de la Dirección Nacional de Notariado para que los notarios puedan realizar matrimonios y que el registro civil proceda con las inscripciones de matrimonios realizados en el extranjero que ya suman varios en el registro civil, se están recibiendo, pero no se están realmente aplicando. Eh, eso con respecto al avance del matrimonio igualitario. Y quisiera brevemente hablar del reconocimiento de la identidad de género para las personas trans y no binarias. Eh, ha habido un avance importante en, en el registro civil, donde hoy día es posible cambiar el nombre. A través de un proceso corto y, y relativamente sencillo. Sin embargo, eh, este avance no es satisfactorio hasta que no se permita el cambio registral de sexo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Del, de la parte de Costa Rica, eso sería. Muchas gracias. Muy buenos días. Abraham Banegas, de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans y Comité de la Diversidad Sexual de Honduras. Para contextualizar un poco la situación que está aconteciendo en mi país, es mencionar que en este año se presentaron dos recursos de inconstitucionalidad contra reformas que se habían realizado y que restringen el derecho al matrimonio y la adopción a personas que no son heterosexuales, por lo que se busca presionar el reconocimiento en Honduras a lo establecido en la OC24. Este recurso de inconstitucionalidad perdón, busca eliminar las reformas realizadas a dos artículos en específicos. Eh, el 112, el cual establece que se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo, que los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo o celebrados o reconocidos bajo leyes de otros países no tendrán validez. Y el 116 en su párrafo segundo que literalmente dice que se prohíbe dar en adopción. Niños o niñas a matrimonios o uniones de hecho conformados por personas del mismo sexo. La ley regulará esta institución. El contenido de estos artículos marca una diferenciación entre ciudadanos heterosexuales y homosexuales al prohibir estos artículos. Marcan también eh, una clara violación al prohibir de forma expresa el derecho al matrimonio igualitario y sus consecuencias jurídicas a personas que no son heterosexuales de igual forma el derecho a la familia y eh, a través de la figura de adopción violentando con ello eh, y volviendo incoherente el texto eh, constitucional perdón y, y violentando también los principios fundamentales del derecho interno de Honduras estas reformas se extienden a la legislación como es el código de la familia también promueve reformas en la Ley del Registro Nacional de, de Personas, evitando con esto el reconocimiento a la identidad de género de las personas trans. Referente a los recursos de, de inconstitucionalidad, perdón, presentados por el presidente Juan Orlando Hernández, él se refirió a la prensa diciendo lo siguiente, que personalmente, como cristiano, no estoy en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, obviamente, es el Poder Judicial de acuerdo a la normativa hondureña que tiene que pronunciarse al respecto. Porque el, con el decreto 176-2004, el Poder Legislativo y Ejecutivo ya se han pronunciado en contra del matrimonio igualitario. Esta expresión del presidente es subjetiva y no habla como presidente, ya que menciona ser cristiano y creo que esto se escapa de un Estado que debería ser laico y que actualmente se está orientando más hacia la parte espiritual y tomando pues, decisiones basadas en religión y no en derecho, como debería ser. Eh, también menciona que cree que la gran mayoría de los hondureños que son cristianos y que están en esta misma dirección, existe una identificación clara con principios y valores y de seguir fortaleciendo la familia. Sigue siendo evidente que la legislación de Honduras es discriminatoria y que el Estado mismo ha dejado de ser laico. Igualmente se pronunció que la gente debe tratarse con dignidad, no importa cuál sea su inclinación, las personas deben ser tratadas con dignidad y en este tema es importante. Sin embargo, no está reconociendo estos derechos inherentes a la persona humana como lo son eh, la ley del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género o el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Solamente, gracias. <coughs> Mucho gusto, mi nombre es Luis Barrueto, de Guatemala, soy representante de la organización Visibles. Cuando eh, vemos la tendencia en toda la región latinoamericana a la que ya se han adelantado mis compañeros eh, y hablamos de Guatemala en particular, vemos una situación bastante más difícil y bastante más politizada del tema del matrimonio igualitario. Cuando me presento y abordo la situación, no solo estamos viendo un problema de violencia generalizada, de exclusión social. Y también en donde la institucionalidad no se ha abierto para dar igual trato a las parejas del mismo sexo, también tenemos eh, el caso de que el Estado, responsable en teoría de cerrar las brechas existentes y hacer valer los derechos humanos de las personas LGBT, ha indicado en los últimos meses la intención, eh, bueno, que no tiene ni, ni la más mínima intención de hacerlo. En particular, eh, distintos legisladores han presentado y dado eh, trámite incluso hasta el penúltimo paso antes de aprobación de una ley regresiva que se hace llamar para la protección de la vida y la familia y que contempla una prohibición expresa del matrimonio para personas del mismo sexo, más allá también de una de una prohibición contra la educación sexual integral, establecimiento de penas eh, de cárcel para mujeres que aborten y eh, el establecimiento de una definición de eh, la diversidad sexual y de género como aquello que se sale de la norma y de los parámetros de la biología. Esto es una cita de esa, del mismo articulado. Más allá de eso, discursivamente hemos visto que las principales autoridades del Estado, como el presidente Jimmy Morales, ha hecho declaraciones en las que eh, reafirma que Guatemala, entre comillas, cree en la vida y el matrimonio entre hombre y mujer. Esto lo dijo dos veces. Eh, una en el contexto del anuncio eh, eh, de que no va a renovar a la comisión que investiga sus y otros actos de corrupción eh, y tomando una postura abiertamente contraria a lo que establece la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana. El presidente del Legislativo, Álvaro Arsur Escobar, también hizo un comentario en la misma línea. Y una serie de precandidatos para la próxima elección del año 2019, tanto para la presidencia como para diputaciones, han hecho comentarios eh, en la línea de oponerse a la agenda eh, homosexual, al arco iris eh, como símbolo de la diversidad sexual y de género y, en general, al matrimonio también entre eh, parejas del mismo sexo. En este contexto pues vemos un, un tema eh, donde el matrimonio igualitario está no solamente no siendo reconocido sino también utilizado para dividir, confrontar y continuar eh, causando daño y exclusión hacia las parejas del mismo sexo eh, y a un número más amplio de poblaciones vulnerables en el contexto en que están distrayendo de los, de los temas estructurales que se deberían discutir en un contexto preelectoral. En este contexto es fácil eh, desesperar, pero en este caso la organización que nosotros estamos impulsando busca tener conversaciones que recuperen la humanidad común y que vuelvan a reivindicar esos contactos que existen entre la sociedad civil más amplia y también las parejas del mismo sexo que están haciendo una, una reivindicación de sus derechos. Eh, con lo cual la opinión consultiva nos da un respaldo bastante fuerte, eh, reconociendo en nuestro cuerpo... Constitucional estos derechos fundamentales y si bien hace falta un proceso de, de establecimiento y, y ejercicio del control de convencionalidad sabemos que esta comisión pues, puede respaldar ese proceso al establecer un mensaje claro de que esa debe ser la dirección que debe tomar el estado de Guatemala muchas gracias ok. Buenos días, mi nombre es César Francia y vengo en representación de Alex Ali Díaz de México Igualitario. La, la, constitu, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 4 establece la protección jurídica de todo tipo de familia, incluyendo la homoparental. Sin embargo, eh, solo en 11 estados y en el Distrito Federal se respeta la igualdad jurídica entre una familia homoparental y una familia... Eh, Heteroparental. Es importante precisar que en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con su, con su Constitución Nacionalidad Nacional, se constituyen bajo un régimen federal, lo que significa que eh, la regulación de la firma de, de la figura del matrimonio corresponde en la esfera local. Por lo cual existen en México 33 regímenes matrimoniales, cada uno con cierta autonomía en el que el Gobierno Federal hasta el momento no puede influir. Está en el territorio, en el, en el dominio local. En este, este contexto nos permite entender la problemática que enfrentan las parejas de, las personas, de parejas del mismo sexo en México, pues los avances en algunos estados no necesariamente significan la evolución para el país en general, lo cual es un, es un, es un significante reto. En el 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México aprueba la, la reforma del Código Civil de esa entidad para modificar la definición del matrimonio dejando atrás la definición eh, eh, histórica de matrimonio entre mujer y un hombre para cambiarla para que eh, comp eh, comprenda el matrimonio entre personas de del mismo sexo esta reforma del código civil generó una reacción inmediata del gobierno federal el cual intentó a través de la Pro procuraduría general de la república que esta reforma se declarara inconstitucional al verse accionado el sistema de control de, de constitucional de México, el Pleno de la Suprema Corte eh, de la Nación se vio obligado a pronunciarse al respecto. Entonces, en agosto del 2010, de manera histórica eh, e inequívoca, el, el Supremo, la Suprema Corte declaró que la reforma del Código Civil del Distrito Federal, que expande la, la definición del matrimonio, es válida, dando así su sello de, leg de legitimidad al matrimonio de las personas del mismo sexo. Pero a pesar de que la Suprema Corte ya se, se, se pronunció a, a reconocer la igualdad de, de, las, de las familias homo, homoparentales, la garantía de este derecho queda bajo la esfera de competencia local, como mencioné, y hasta el momento no hay una regulación, una regulación eficaz para las parejas constituidas por uh, personas del mismo sexo. <coughs> Reitero de nuevo que la Suprema Corte ya pronunció la existencia de un derecho a favor de las familias homoparentales, pero hasta el momento no se ha dictado medidas legislativas que la implementen de manera normativa uh, para todas las personas bajo la jurisdicción del Estado Mexicano. Por eso estamos eh, eh, en frente de la Comisión el día de hoy para promover, para para impulsar esta, que este matrimonio, que estos derechos sean reconocidos a nivel nacional en los Estados Unidos Mexicanos. Le agradezco su tiempo. Solo para, para concluir, eh, distinguida presidenta, eh, todas las organizaciones aquí presentes y que hemos solicitado a esta audiencia presentamos ante la distinguida comisión una serie de solicitudes, un documento adjunto que se les ha entregado hoy. Es básicamente unas primeras tres peticiones regionales en nombre de todos y ciertos grupos o países han hecho una petición específica de país. Sé que estamos sobre el tiempo, así que solo me voy a limitar a las generales. Y si desean eh, consultar sobre las peticiones específicas de país, lo podemos hacer en las preguntas y respuestas. Entonces, resumo tres puntos. El primero, eh, que se promulgue una declaración sobre la implementación de la OC24, en la cual los Estados-partes se comprometan, dentro de un plazo de 18 meses, a ajustar las figuras ya existentes en sus ordenamientos jurídicos internos para garantizar el derecho al matrimonio a parejas del mismo sexo. Segunda petición. Se emitan medidas provisionales a aquellos Estados que no firmen dicha declaración dentro de un plazo de seis meses, luego de ser promulgada. Y tercera petición, se emitan medidas cautelares a aquellos Estados que no ajusten sus ordenamientos jurídicos internos para garantizar el derecho al matrimonio a pareja del mismo sexo dentro del plazo establecido. Eh, si bien esto es una, una petición muy respetuosa que la hacemos, es basada en la necesidad imperiosa de, de, del, del cambio jurídico donde se demora y cada demora de cada día es la violación de derechos humanos de muchas personas en la región. Muchas gracias. Thank you very much. I now invite the rapporteur on LGBTI rights uh, uh, um, to first open the floor for the panel. Thank you. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por uh, la consistente presentación de la sociedad civil, el mapeo. Muito claro, preciso, do tema em la região, com destaque a Chile, Guatemala, México, Costa Rica, Panamá, Honduras uh, e outras geografias. Para a relatoria é muito importante ter este acercamento e ter informações de terreno uh, sobre as tensões, a complexidade do processo de luta por direitos e por justiça em la região. Uh, também a relatoria comparte, a comissão, o pleno comparte, de la visão de que o princípio da igualdade e proibição da discriminação é um princípio fundante, clave, fundamental do direito, dos direitos humanos. Ou seja, sem igualdade e não discriminação, não há a plenitude dos direitos. E ayer, quando houve uma sessão em Conselho Permanente para celebrar os 70 anos da de Declaração Americana e de da Declaração Universal, nossa presidenta e ¿no? também os embajadores e embajadoras ah, endossaram o mantra do artigo primeiro da de Declaração Universal, o de preâmbulo da de Declaração Americana: todos somos livres e iguales em direitos e dignidade. Ponto. Simples assim, ou seja, há que mover esta renda e eu ah, diria que este é. Es também o eixo central de nossa relatoria e, además, as prioridades de combate à discriminação, de combate à violência, demandando medidas de los Estados, porque se há o direito a ser livre, o direito a ser igual, claro que isto tem consequências jurídicas, demandando de los Estados medidas, acciones para combater a violência e a discriminação baseada em ele direito a desenvolvimento personal de forma livre, autônoma e plena. Uh, também aqui temos o corpus juris interamericano, ou seja, o que também comparto, que lá a relatoria tem como a base, não? lutar por la proteção e promoção dos de direitos dentro dos de parâmetros, los estándares, el corpo Jurídico Interamericano, los casos no en descaque, uh, a Tala Rifo, Duque, Flor Freire, e a opinión consultiva 24, que é a nossa prioridade, la difusão e la compensação de déficits nacionais. Eu uh, também penso que há que ter uh, as estratégias mais efetivas porque em meu país Brasil também lá luta por la defesa dos direitos das pessoas LGBTI, A aqui devemos a batalhas históricas em la Corte Suprema que de forma anti majoritária permitiu que direitos triunfassem antes ante a conjunturas majoritárias desfavoráveis. É o que passa também no sistema com a Corte Interamericana. Então, vocês ah, a me gostaria de escutá-los mais as realidades específicas sobre os movimentos antiderechos, como vêm os movimentos antiderechos, porque há que conhecer com mais precisão para refinarmos nossa narrativa. Também a temática da educação sexual, da perspectiva de gênero, que em nossa região a ideologia de gênero tem esta. Uh, esta, este equívoco ¿no? de utilizar-se para atacar os direitos das de pessoas LGBTI. La... Uh, então, se podem trazer mais elementos e também se si há protocolos específicos para o combate à violência transfóbica e homofóbica e a temática de la, la, do matrimônio igualitário, de nossa relatoria, nosso compromisso público. Estamos com vocês e vamos evaluar. Quais são os caminhos mais efetivos, as estratégias mais acertadas, para passo a passo no demandar de los Estados também o reforço del um, legal framework com base na ratificação de da Convenção Interamericana. Só temos, só temos Uruguai esta hora que ratificou a Convenção Interamericana contra a intolerância, a discriminação. que é o único documento com força vinculante em el mundo que trata de combater a discriminação baseada em orientação sexual. Então essas perguntas, muitas graças e felicitações por esse esforço de estar aqui e de impulsar esta causa emancipatória. Muitas graças. Um, I, I note the presence of Ambassador from um, Costa Rica. Welcome, Ambassador Slano. It's good of you to attend. Thank you. gracias señora presidenta eh, mi saludo respetuoso y solidario para eh, las eh, representantes los representantes de las eh, eh, agrupaciones de la sociedad organizada que, que tiene esta bandera como como un estandarte de igualdad. Comparto las expresiones de la comisionada Flavia, relatora de la temática, eh, porque creo que nos ha faltado como, como sociedad, como, como seres humanos, tener eh, este, este concepto vinculado o no quiero decir confrontado, pero, pero está ahí que lo podemos poner al frente, no para confrontarlo, sino para que nos sirva de, de estandarte también. Las palabras claves de dignidad, igualdad, no discriminación, tolerancia, respeto, amor, son las palabras que podemos utilizar para enfrentar un discurso de los grupos ultraconservadores, eh, porque son las palabras que dicen usar para el respeto a la vida, al, a la humanidad misma, al reconocimiento de la humanidad misma. Y creo que, que nos ha faltado buscar... Esta, esta elaboración argumentativa de eh, las palabras que, bueno, el gran líder revolucionario de las personas que tenemos creencias, el gran líder revolucionario basa su discurso, su mensaje en la igualdad, en, en la inclusión. Entonces, eh, creo que eh, la comisionada señalaba la importancia de una estrategia, una estrategia que tenemos que hacerla común, creo que ese es el compromiso de la Comisión Interamericana eh, para, para poder precisamente en la elaboración de nuestra narrativa basada en eh, eh, los conceptos que, que parecen muy sencillos, están allí pareciera no tener ningún tipo de discusión frente a ellos, pero tenemos que, que elaborar una argumentación en, esa, en, ese, en ese sentido. Yo quisiera precisamente eh, preguntarles eh, para ver cuál es la, la visión de ustedes, el trabajo que, que desde las organizaciones se está haciendo para eh, 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 discutir con, con argumentos eh, sólidos, argumentos claves, la fuerza vinculante que tiene la opinión consultiva 24. Es, yo sé que es un trabajo que la Relatoría está, está haciendo, de allí la importancia de, de escuchar, de saber lo que ustedes, sus organizaciones, están trabajando respecto de esto. Para, para hacernos llegar y ver cuál es, eh, cómo, cómo podemos eh, eh, elaborar esta, esta, esta argumentación. Eso eh, eh, es muy importante para eh, atender un tanto las peticiones que se han hecho. Cómo, cómo declaramos precisamente esa fuerza vinculante desde la Comisión sobre la opinión consultiva. Que no, 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 no tendríamos necesidad de hacerlo por todo el corpus juris que del, del, que, del que se ha mencionado en, en la materia. No tendríamos necesidad, pero sabemos que hay que construir esta estrategia que nos permita avanzar porque no, no hay más tiempo para esperar en la, eh, en, en la eh, defensa y. Eh, Exigibilidad de eh, los derechos. Entonces, eh, por, esa, por esa línea, me, me gustaría pues, tener eh, sus apreciaciones eh, directamente eh, del tema. Gracias. Um, I invite the special rapporteur on the social, economic, cultural, <laughs> and civil okay. and environmental rights. i see i'm falling asleep again in the heat. <laughs> thank, thank you, thank you, you very, very much, madam president. Eh, buenos días a todos y a todas. muchísimas gracias eh, por, por, por toda la información que, que han brindado a la comisión y así también a este su mandato especial sobre desca. Eh, i am not hearing any translation. Okay. No, es okay. ¿Ya? Muy bien. Bueno, me complace muchísimo realmente participar en esta audiencia junto con la comisión en una mesa exclusivamente de mujeres, <laughs> todas mujeres, eh, en una audiencia que refleja un tema que sin duda responde a una de las mayores deudas, como también... Eh, los mayores avances recientes que históricamente podemos considerar en materia de derechos humanos. Desde el mandato también nos preocupa enormemente los retrocesos que se están produciendo en la región en materia de eh, igualdad de género, en materia de reconocimiento de la diversidad y creemos que eh, la Comisión tiene un rol muy importante que jugar y así está. Eh, la, la Relatoría LGTBI abanderando dentro de la Comisión este trabajo tan importante y desde el mandato también tenemos el orgullo de poder trabajar junto con la Relatoría actualmente en un, en un informe que creemos que también va a ser muy importante para el, la, el reconocimiento de la diversidad sexual sobre los DESCA de las personas trans. Sin duda que el matrimonio o la, las figuras jurídicas que los Estados deciden eh, darle a, a las uniones homoafectivas eh, tiene unas implicaciones muy importantes para los derechos sociales de, 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 sus, de los integrantes de esas familias, bien sea de la propia pareja, de sus descendientes. Y creo que es muy importante también que hagamos ver cómo se hizo a través del gobierno de Costa Rica al preguntarte a la. Al preguntarle a la corte cuáles eran las consecuencias patrimoniales de las de las uniones de hecho el matrimonio eh, homoafectivo, visibilizar ese impacto esas consecuencias y me gustaría escuchar más de ustedes acerca de ello como también y siguiendo la importante pregunta de la comisionada Piovesan la cuestión de la educación en derechos humanos que es una preocupación muy grande para para el mandato que que tengo a cargo Considerando también como relatora que la educación en derechos humanos forma parte del derecho a la educación y es un derecho humano en sí mismo desde una interpretación evolutiva del artículo 30, 13, perdón, del Protocolo de San Salvador. Me gustaría mucho escucharles en relación a estos dos temas, tomando en cuenta el auge de los movimientos antiderechos y el poder que están también logrando acumular en, 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 en espacios claves de nuestras sociedades y de nuestros países. Gracias. I now in <coughs> invite the um, Vice Executive Secretary Maria Claudia Polido to intervene. Eh, gracias, presidenta. <coughs> con su venia, solamente desde la secretaría ejecutiva hacer eh, una eh, un punto de información y también eh, dos preguntas muy específicas. Primero, compartir con ustedes que la comisión también está trabajando en un informe sobre reconocimiento de derechos de las personas LGTBI eh, que está ya en la recta final y que eh, eh, esperamos que vaya, que sea de gran utilidad para el trabajo que ustedes realizan en, en los países eh, avanzando agendas. Pero en ese informe la comisión no solamente indica cuáles buenas prácticas se han dado, cuáles avances y reconocimientos se han dado, por ejemplo, en, es, en, el, en el tema de matrimonio igualitario, pero también... Los, los desafíos que existen, ¿no? los pendientes que están. Entonces, eh, y, y en relación con, con los temas de, de, de preocupación, pues dos, ¿no? eh, complementando lo que, lo que planteaban las, las, las relatoras. Uno, eh, ¿cuál es la situación de los defensoras y defensores de derechos humanos? De las personas LGTBI y que están tratando de avanzar en una agenda de igualdad y no discriminación en la región, concretamente en el tema de matrimonio igualitario. Y dos, eh, pues un poco poder entender cuáles son los impactos reales, los impactos concretos que sufren las personas que, eh, que tienen imposibilidad de realizar, ¿no? Eh, esto de constituir una familia, el, el derecho, como decía la comisionada, al, de, a, a, al amor, el derecho a poder eh, tener una igualdad frente a todas las demás personas en la construcción de ese desarrollo eh, familiar. Eso sería. Muchas gracias, Presidenta. I just want to make some general comments as my heart moves me and my intellect. And I, I, I always act on the basis of this mantra. It's a mantra that is meaningful for all of us. There's only one race in the world, and that's the human race. And if there's only one race, the human race, all humans are entitled to the same rights. As my sister Esmeralda said, and you said, you said, you said, it is a fundamental, easy, easy thing to accept if one is a thinking human being. But of course, you know, common sense is not so common. <laughs> All right. Um, so, you go further, it follows logically that, so therefore, same-sex couples, uh, the LGBTI family, are entitled to marriage, which embodies all the rights attached to marriage as it is accepted now. I must say I was very I'm very proud, and still I was then and still I'm proud to have been one of the judges in the Atala Rifo case. And, but we have to remember that human beings do not do well and advance with just one lesson you have to have constant rep uh, repetitive lessons in order for them to come to accept a thought. because, as i say, common sense is not so common. there are lots of people can, who are paying attention, uh, would accept and change with one lesson, but the majority not. and i do recognize the fact that lots of states are. St have this situation where the, the members of society there, the majority of members of society there, think a, a different way and are assisted in this wrong thinking by a lot of ah, religious sects. And, and I say sects, not uh, uh, churches or. Established uh, religions, because there are members of the established churches who think correctly, um, but we we have a lot of opposition to deal with, and we must persist in in in, in, in informing um, them. You, um, I think somebody mentioned the, the convention, um, the, rat the need to ratify the Convention against racism. I didn't hear the convention the against general discrimination. They are twins; those two conventions, and they ought to be ratified together. And of course, the one against general discrimination best applies uh, to your situation, even though the definition is the same in the other. Um, um, and the discrimination is to my mind the basis the foundation of every violation of rights um, so it's important for states for you to lobby for states to ratify those two conventions um, and if we're going to move ahead and deal with, with discrimination and, and also to move towards the position of mutual respect between persons because that's what we're lacking we lack mutual respect for other human persons and and really it's about time we grew up and and dealt with it um, with this. Um, <clears throat> let me see. I can't even read my own notes. Um, yes. Yes, I, I wanted to thank you for providing this information, but to continue to provide us with information in the area, I'm a little bit disappointed that you didn't reach out to the Caribbean states and their organisations. Make them come, because too often <coughs> it's silence from that part. Um, because we need, we need the common law and the civil law countries to be involved in the regional matters, and and I uh, well. Well, I will try and have words. <laughs> but thank you very much for coming. I now invite you, we actually do have a little bit of time left, um, to make your closing comments also uh, 21 minutes. <laughs> well, well, thank you very much indeed. And, and we, we, we promise we'll do a better job. On reaching the Caribbean, we tried, but you know, physically and democratically. Some, some of yeah. them, some of them do not um, join in this because they are extremely poor resource-wise, mm. and they will tell you that quite openly. We, we will do a better yeah. job. Yeah. We promise. But you can tell them that they could send their position papers. Yes. Yeah. 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 Thank you. Uh, La pregunta sobre la OCE 24 y luego voy a pasar a mis eh, a mis colegas. Pienso que el tema eh, anti derechos debe ser eh, hablado por Luis con la realidad de Guatemala, eh, Nisa con la realidad de ser de tener una familia sobre el tema de, del impacto real que preguntaba la, la comisionada y eh, habrán de la realidad de la violencia en Honduras un poco a, a qué estamos expuestos los defensores defensoras de derechos humanos que si bien es diverso eh, se puede entender. Eh, Quiero iniciar diciendo que todas estas respuestas se pueden ver desde una misma óptica, que es que estamos aquí unificados, con intereses, con realidades diversas de todo el hemisferio, pero el tema sí nos unifica y esa es necesidad. Entonces, una primera respuesta es que todas estas preguntas se deben abarcar de una perspectiva regional. No podemos seguir trabajando aislados en realidades muy pequeñas. El trabajo para la promoción de derechos debe ser coordinado y unificado porque el movimiento antiderecho está unificado y está coordinado en el hemisferio. Dicho lo anterior, la C-24 es inequívocamente y categóricamente vinculante para los Estados miembros de la OEA. Eh, la misma eh, Corte Interamericana, en su opinión vinculante subsiguiente, explicó mejor el, lo que significa la vinculancia o, o los compromisos que los Estados han adquirido al haber ratificado la Convención Americana y la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, es interesante porque eh, no se puede negar también el contenido vinculante que ya otros casos han dado y que se desarrolla en los 24. Los 24 no cambia. El estándar, sino que lo explica y lo, y lo extiende y desarrolla, que es lo que ya pasó en Duque versus Colombia y en Atala Rifo versus Chile, así como otra serie de decisiones de tanto de la comisión y de la corte, que es muy importante. La C24 también incluye eh, informes de la corte y, y posiciones, sobre todo en el tema de, de la terminología. Eh, asimismo, yo, yo, mi respuesta es un poco sencilla, eh, comisionada, y perdona que, que. Pero yo creo que habla mucho del. del de, de la posición que han tomado ciertos estados, que nunca antes, antes habían cuestionado una decisión de la, de la Corte o una opinión consultiva, pero ahora que es un tema LGBT sí. Entonces eso prueba la discriminación estructurada, la discriminación del Estado, la discriminación de, 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 de tomadores de decisiones y de líderes a, a través del hemisferio, que ahora que es un tema que no les gusta, están poniendo en jaque o, o cuestionando un sistema. Eh, eh, que, que nos ha brindado eh, tanta paz y democracia al hemisferio por todos estos años. Entonces yo creo que se responde por sí solo de un punto de vista político, eh, en viceembajero también de, de antiguo diplomático, comisionada, eh, uno, uno tiene que leer estas cosas también en coyunturas regionales y decisiones de líderes. Y aquí hace falta un liderazgo. Eh, el hemisferio falta un liderazgo en derechos humanos y ojalá que las nuevas administraciones pues, pues cambien eso. Gracias. Para comentar específicamente sobre la situación de los grupos antiderechos, yo creo que sobre todo si nos enfocamos en, en la región que conozco más que Centroamérica, del Comparada al resto de Latinoamérica, uno de los factores más importantes a entender y que no nos hemos dado la tarea de hacerlo es el resurgimiento del peso político, específicamente de los movimientos evangélicos. En Guatemala tenemos una población evangélica de 41%, en Honduras 39%, en Nicaragua 32%, en El Salvador 28%, en Costa Rica 25% y en Panamá 24%. Es decir, entre un cuarto y casi la mitad de los electorados está haciendo hoy un movimiento que debemos entender muchísimo mejor, porque es un movimiento integrista, es un movimiento que además se propone desde una base religiosa reconquistar la política y las instituciones, y que por eso ha tenido un impacto, sobre todo en el caso, por ejemplo, de las elecciones en Costa Rica recientes y eh, el movimiento, pues, que apoyó la elección del presidente actual en Guatemala. En este caso, creo que es importante también ver que hay un incentivo político de la mano de eso y por eso es que lo que comentaba en mi, pr mi primera eh, posición sobre el proceso preelectoral tiene su explicación muy, muy lógica y muy sencilla, pero más allá de eso creo que el, el mal llamado término ideología de género es algo que también debemos desempatar un poco mejor porque a través de esa, de esa um, etiqueta discursiva se ha denostado eh, tanto los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral y la diversidad sexual y de género como que fueran la misma cosa y al mismo tiempo asignándole una carga negativa. lo que nosotros no hemos logrado ver es que esos tres temas tienen una unión muy clara también y tienen una unión muy clara desde el punto de vista positivo. es decir, esa discriminación basada en eh, la, la separación de una persona de los roles de género tradicionales es la misma que se aplica a las mujeres por no cumplir los roles de género incluso dentro del sistema binario, por ejemplo. Y que no se les pueda dar la información suficiente a través de educación sexual para conocer sus cuerpos, conocer formas de velar por el cumplimiento de sus derechos humanos individualmente, también es parte de... Creo que como movimientos, específicamente como movimiento de la diversidad, no hemos reconocido esa unión que existe y también que debería ser parte de una estrategia que informe la reacción a ese movimiento pues, antiderechos que hemos visto surgir en la región. Justamente estos eh, grupos eh, fundamentalistas o ultraconservadores que los vemos incluso dentro de diferentes iglesias, la católica, como los grupos como Opus Dei o los grupos eh, evangélicos neopentecostales, se han levantado con esa bandera de la ideología de género, que ese es la, el, el lema que los ha unido, básicamente defendiendo la familia, ese es el, el tema central, defendemos la familia y la pregunta es cuál familia, porque hay muchas. Y esa falta de reconocimiento de la diversidad familiar, pues ese es un atropello a todas las familias que tenemos composiciones diversas. Entre esas, las familias homoparentales, donde incluso hay un desconocimiento de que un niño pueda tener dos papás o dos mamás, lo cual es una realidad. No estamos discutiendo si deberían o no deberían de tener, es que estos niños ya existen y están creciendo en estos hogares. El problema es que pues los estados muy influenciados también por estos grupos no reconocen esa doble filiación. Entonces, cuando estos niños y estas niñas llegan son normalmente registrados como hijos de madre soltera o hijos de padre soltero. Entonces, lo que está pasando es que se les despoja a estos niños de una madre o un padre, dejándolos en completa desprotección en caso de muerte o separación de los padres o de las madres. Entonces, es una situación muy crítica donde a veces se nos olvida el componente de los menores de edad en estas familias. Bueno, en el tema de Defensoría de Derechos Humanos, sobre todo de personas LGTB, eh, yo lo decía anteriormente en otra reunión, lo repito ahora, defender derechos humanos en la región es sinónimo de muerte porque el simple hecho de buscar la reivindicación de los derechos, de la promoción de los derechos, de los mismos derechos de cualquier otro ciudadano para la población LGTB en la región es sumamente peligroso. Aparte de los crímenes de odio, de los vejámenes, de las torturas que sufren, de los raptos que sufren algunos de los defensores, también está el fenómeno de la migración forzada. Nos estamos preocupando mucho porque los relevos generacionales que deben estar en las organizaciones que son lideradas por activistas que buscan la promoción y defensa de derechos. Es crítica, se están yendo del país, nos estamos quedando sin personas que puedan defender y dar la cara por la problemática que enfrentamos en cada uno de nuestros países. Eh, el gobierno o los gobiernos no hacen nada y los mecanismos que pretenden defender o proteger a estos defensores hacen acciones solamente para mostrar que se está haciendo algo, pero no son nada concretos ni efectivos. Y es por eso que día a día siguen habiendo más atentados, más crímenes hacia defensores y, sobre todo, más defensores yendo a diferentes partes del mundo para salvaguardar la vida y poder desde el extranjero seguir acciones a favor de las poblaciones que quedan desprotegidas en los países. Es una situación lamentable y muy crítica. No hay, no hay hasta el momento acciones por parte de los gobiernos que puedan uh, frenar o por lo menos que contribuyan significativamente a, a, este, a este fenómeno que está afectando a, a, los, a los defensores de derechos humanos de la comunidad LGTB. Bueno, muchas gracias. Yo solo quisiera agregar en respuesta a la pregunta de la relatora de DESCA, de que el matrimonio ha sido establecido a través de muchas ciencias académicas, de llevar con ello no solamente un derecho o unos derechos, sino también unas condiciones socioeconómicas. Los hijos y las hijas de parejas casados y casadas gocen de mejores condiciones de bienestar. Y esto ha sido establecido a través de muchos informes de sociólogos presentados como amicus en distintos casos de matrimonio. También las condiciones económicas de las parejas casadas son mejores que las parejas no, que no gocen del derecho de poder casarse. Es importantísimo. En el caso particular de los denunciantes de México que representamos, en el caso de 2014, uno de, una de las parejas ha sido negado derechos de seguros de salud por no poder casarse y en su condición de persona con VIH eso ha afectado mucho a su condición. Hay muchas otras personas que no tienen voz para repetir estas historias, pero has indicado correctamente que es un tema muy importante. Gracias. Hey. Muy brevemente a propósito de la pregunta de la relatora Tesca sobre educación, eh, yo creo que hay esfuerzo en todo el continente, pero lo que el caso Atala nos demuestra y nos enseña es que una acción decidida de la Comisión y una sentencia de la Corte es la mejor forma de educar y de provocar un cambio. Solo eso. Para, para elaborar las respuestas de mis compañeros, en términos de impactos, en términos del acceso, el matrimonio es un, eh, una entrada a más derechos, es una entrada a una cantidad de recursos que actualmente las parejas del mismo sexo no, no disfrutan. Acceso a visitas médicas, por ejemplo, como comentaba mi colega, acceso a pensiones, acceso si eres pareja de un, de un funcionario público, un sinfín de, de beneficios que lamentablemente no tienes acceso si no estás reconocido como pareja. Entonces, el... el la entrada a estos derechos es fundamental y por eso estamos luchando por esto. estamos luchando porque los derechos son concretos, son reales y los impactos son reales como lo comentaba la colega Nisa. Thank you very much. And thank you for good management of your time. <laughs> um, just to close, um, We do. Uh, I just want to underline the fact, um, on the um, on behalf of the Commission as a whole, that we believe very strongly that um, same-sex couples are entitled to all the rights of uh, heterosexual couples in marriage, and that they are entitled to the same standard we request. And recommend, and which is part of the fabric of the inter American system, to a life of dignity, to the enjoyment of all the human rights of every human person, and which they are entitled to, like every human person, then they're part of the same human race. That's the fundamental. And we will do our best to try to encourage states to find the political will. And the, the political good common sense and the political understanding of reality to move ahead with this agenda. Um, with that, this hearing is at an end, and we thank you very much, and we'll continue to expect information from you. Thank you. Thank you.